Si queréis mejorar en League of Legends de manera notable, visitad proguides.com. Enlace disponible en la descripción para que comencéis la prueba gratuita. Buenas y bienvenidos al canal de Decatacroker. Aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual veremos las 4 nuevas skins para el April Fools que han aterrizado en el PvE. Parece que ya contamos con otra temática que se convierte en tradición. A las Luna Sangrienta, Proyecto y demás se unen estas skins que ya llevan varias ediciones. Así que si os parece, comenzamos por Alistar. Esta skin costará 975 Riot Points y no solo cuenta con cambios en habilidades y vuelta base, sino que también modifica alguna animación principal. Veamos al completo la skin. Turno ahora para Renekton, skin de 750 Riot Points que solo modifica el modelo y algunas partículas, el resto sigue siendo idéntico al aspecto principal. Repasemos esta skin. Seguimos con Super Kennen. Al igual que Renekton, costará 750 Riot Points y no modifica nada más que su arma, es decir, mismo patrón que su compañero el cocodrilo. Y por último, quizás una de las que más ha gustado o impactado es Pugmaw, que costará 975 Riot Points y cuenta con algunos cambios en sus habilidades y animaciones, así que lo mejor será repasar la skin al completo.
Y bueno chicos, estas serían las skins de este parche. Queda pendiente repasar todas las skins de Galio, su nueva voz e interacciones y el resto de contenido que vaya apareciendo en el PvE durante estos días. Y decidme por cierto cuál es la skin que más os gusta. Ya sabéis, participad a través de los comentarios. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter @deakatacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!